King Rich en el 41º episodio de la serie de The Binding of Isaac Rebirth. Y chicos, vamos a darle caña en este File 2 con nuestro queridísima Magdalena. Vamos a ver si vamos a Satán, vamos a ir a Sheol a matar a Satán y después vamos a ir al Dark Room a matar a The Lamb. Y vamos a intentar hacernos el boss rush también con Madeline, por lo que va a ser una tarea dificililla. Va a ser dificililla y tenemos que espabilar. Madeline tiene unas stats mediocrillas y por encima empezar en Celar no es algo positivo. Pero bueno, vamos a intentar hacerlo lo mejor posible. Vamos a ponernos aquí, mucho cuidado con... Aún tenemos unas lágrimas que están un poco bien, ¿eh? Aún tenemos unas lágrimas que están un poco bien. Pero bueno, vamos a ver qué sucede. Por aquí tenemos tres arañitas. No nos importa que nos den. O sea, en este suelo no nos importa que nos den porque no tenemos el tatuaje del demonio. Ahí veis que me han dado y no me importa. O sea, que para ir más rápido, mientras no tengamos vida roja o vida azul, pues podemos darnos un poco. Sobre todo teniendo en cuenta que tenemos un activo que nos regenera. Vamos a ver qué tal. Ups, le damos ya. Lo dicho, me voy a ir golpeando porque esto es Celar 1 y no tenemos a todo el demonio, entonces no nos importa. Vamos a ir a la sala del oro, o la sala de ítem. Muy bien, y una Roll Bomb por aquí. Vamos a intentar ir lo más rápido posible, aunque tengamos la stat de velocidad bastante baja. Bien. Ahí tenemos un ciclo gusano. Casi le matamos ahí. Le quedaban aún 4 lagrimazos. Vale, tenemos una roca con cruz. Magnífico. A ver si nos dice una bomba aquí. Oh, qué pena. Infamy, vale. Oye, mejor que nada. Muy bien. Pues tendríamos en 1 minuto y medio algunas cosillas hechas. La verdad es que creo que entrar en la sala de la tienda sería una buena idea, porque podríamos comprarnos varias cosas. Eso está muy bien. Vale, y tenemos un The Hound. Pero con 5 corazones un The Hound no nos mata, chicos. No nos mata. Nos va a dejar a lo mejor un poco... mal. No lo dudo. Ya me ha quitado ahí. Y ya me ha quitado de nuevo. Bien, a ver si nos cargamos ya a los peques. Ahí está uno fuera. ¿Qué son esos amagos? Y ahora nos toca el grande. El grande también se extrae. The Hound es un bicho bastante chungo. Menos mal que tenemos los jarrones. Y los jarrones están súper bien. Soy súper lento. Bien, hemos logrado esquivar ese láser. Uy, Fami, muchas gracias. Ahí está, le hemos metido una de ángulo. Ahí está. Le hemos metido ahí otra de ángulo. Uy, 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 ahí está. Uy, uy, me he metido casi en su terreno. Bien. Vamos, coleguilla. ¡Au! Eso ha dolido. Ya, pero lo tenemos, Pues yo creo que me voy a comprar el corazón azul, porque la roca con cruz no es 100% seguro que me salga el corazón. Y no quiero daño, quiero el corazón. Ahí está, mi daño, magnífico. Y nos movemos rápidamente, porque tenemos que ir a comprar el corazón azul, que nos lo llevamos al siguiente suelo. Y en el siguiente suelo, así tenemos la suerte de que sea basement. Eso estaría genial. Y habría que intentar, por todo lo posible, intentar lograr obtener un rato del demonio. Es nuestra maximísima prioridad. Toma, basement. Basement 2, muy bien. Empezamos sufriendo, pero nos bajan un poquillo el ritmo. Ahora con el aumento de rango en un 50% y el aumento de daño en un 50% de nuestras lágrimas, vamos a ir un poquito mejor. Y por encima aquí tenemos alguna cosilla bastante interesante, como por ejemplo un campeón de llave y una roca con cruz, que tal vez... ¡Ole! Sí que sí. Vamos a ponerla ahí. ¡Nice! Vale, tenemos prácticamente el trato del demonio asegurado. Simplemente necesitaríamos que salga uno bueno. Que eso ya es bastante más complicado, ¿no, chicos? Que salga uno bueno. Pero bueno, lo divertido es que salgan cosillas, ¿no? Además, tenemos un poquito de daño y se está notando. Genial. Ahí está. Bien. Vamos, fuera, mosquitas, fuera, caquita.
Madre mía, qué pasada de juego el Binding, ¿eh? Me encanta. Vale, tenemos aquí la sala de boss, que yo creo que nos vamos a meter, porque no nos puede salir nada súper chungo. Y así vemos ya que hay una sala de demonio. Bueno, un monstruo tanky. Dale, llega. A ver. Me gustaría que matases a ese coleguilla de allí, monstruo. Al coleguilla ese. Mátame al coleguilla ese, hombre. Al coleguilla, tío. Monstruo, tío. Al coleguilla, lo tienes detrás, hombre. No lo ves. Ya lo hago yo, hombre. No. Vale, gracias, Infamy. Gracias, Infamy. Qué suerte. Madre mía, pero qué pesado eres, monstruo. A ver, venga, ahí está. Y... vamos, Madalene. Vamos, vamos, Madalene. Tenemos prisa, ¿eh? 5 minutitos, los 2 primeros suelos, bueno, bueno. Y aún tenemos que ir a por la sala de oro. De aquí no salimos hasta el minuto 6 o 7, ¿eh? Vale, venga. Un poquito más. Y... venga, a ver qué tenemos. Vea, 2-1 de daño aquí. Bueno, vida. Y... Satanic Bible, nos lo llevamos. Nos va a ayudar más. Bueno, al menos ya nos aseguramos que tenemos datos del demonio. Eso está muy bien. Y continuamos a ver si encontramos rápidamente la sala de ítem, porque la vamos a necesitar. 5 minutos 38 segundos. Vale, aquí no está la sala de ítem. Muy bien. A ver cómo esquivamos a estos de aquí. Muy bien, ahí esquivados. Vamos a darle ahí a la bomba. Ay, no he sido capaz de darle del todo bien. Fuera ese. ¡Anda! De la nada ha salido una lágrima, ¿eh? ¡Qué troleada! ¿Y esto qué es? Lack up. Muy bien, tenemos 2 aumentos de suerte. Minutos 6, 12 y continuamos buscando la sala de oro. Vamos a probar suerte a ver si está aquí a la derecha. No, pero hay una roca con cruz que queremos. Vamos a poner ahí la bomba. Vale. No pasa nada. Vamos más rápido si nos quitamos el corazón negro, ¿no? A ver, y aquí nada tampoco. Qué barbaridad. Ahora sí que hubiese estado bien la roca con cruz, que hubiese salido... anda, tenemos aquí otra. Que hubiese salido Smallrock. Bueno, si nos chetan a vida, yo no me quejo, pero necesito velocidad de movimiento y daño. Necesito sobre todo daño. Venga. Muy bien. Pues vamos a ver si por aquí nos encontramos alguna cosilla. Vale, ahí está nuestra sala de oro. Entonces nos ha salido un par de aumentos de suerte. Una píldora y el ítem del boss. Y... ¡ole! Madre mía, no dejes de salir nunca en mi vida, Cricket Seth. Me haces la vida más bonita, más feliz, hermosa. Me haces... Dios, en serio, más fácil. Vale, pues otra vez que lo sale Cricket Seth. ¡Bien! Además, no sé qué pasa, que siempre me sale últimamente en la pool del... de la sala de... Anda, que no es por aquí, que es por arriba. Madre mía, que es que vamos fatal de tiempo, ¿eh? Vamos fatal de tiempo. Vamos a necesitar... Onda, porque está eso... Da igual, venga. Vamos a necesitar mucha velocidad de movimiento. Encontrarnos las cosas muy rápido o algo. Curse of the Blind. Bueno, esto no es muy bueno, pero vale. Ahí está. Bien, una monedita. Bien. Vale, una me ha dado. Y esa de allí me la he cargado también. Le damos a la Satanic Bible. Vale, por aquí no hay nada. Además, estos bichos yo los odio muchísimo. Buah. Al menos me los he cargado así, ala, listo. Bien. Bueno, más de estos. Y me ha protegido Infamy. Infamy está que se sale esta partida, eh. Vale, ahí está, uno fuera. Y venga, este de aquí también, ¿eh? Nada, no hay forma. Tengo algún tipo de amor-odio con esos bichos y no hay forma. Bueno, si me saliese un rato del demonio, que lo dudo. Pues... y fuese muy bueno, que lo dudo. Pues lo mismo paso de ir a la sala de ítem. Vale. Este enemigo no es sencillo del todo.
Te hace láser, pero tienes que estar debajo de él. Gracias, Infamy, de nuevo. Gracias, Infamy, de nuevo, madre mía. Bien. A ver, le llevamos la mitad. Ahí ya me ha dado, obviamente. Venga, seguimos. Infamy de nuevo. Vamos, colega. Venga. Y... ahí está. Anda, pues sí que ha salido Little Steven. Y... pillamos todo. Goat Head, magnífico. Sacrificial Dagger, magnífico. No puede ser, tío. No puede ser, tío, en serio. Buah. Cómo mola, en serio. Brimstone, tío. Es que hacía demasiado tiempo que no me salía ya. Siempre hace demasiado tiempo que no me sale. Siempre. Me sale cada partida, hace demasiado tiempo que no me sale. Vale, vamos muy bien, chicos. Vamos súper bien. Ahora simplemente necesitamos velocidad. Muy bien. Vale, le damos por aquí a Satanic Bible. Soy consciente de que nos hemos dejado una sala de ítem, pero es que si queremos ir al boss rush, no, no, ¿eh? A ver. Bien, vamos a poner aquí una bomba que tenemos. Megas Balrog. Bueno, vamos a ir para arriba. Ahí está, fuera. No tenemos mucho T-Raid, pero vale. Una píldora, no sabemos lo que es. Ole, sala de oro. Lo vimos incluso por aquí. Poco Revelations. Yo creo que no. Una bomba. Lo vimos incluso por aquí, la sala del boss. Bien. Estoy por ir hacia la derecha. Creo que va a ser la derecha. No. Bueno, al menos con una pasada así he limpiado bastante. ¡Buah! Madre mía, esa lágrima. Esa lágrima está cerquísima. Bien, pues esta la he explorado sin sentido. Y con 7 monedas creo que no me merece entrar en la sala ahí. O sea que vamos a tener tratado el demonio sí o sí. Muy bien, y... muy bien, toma ya. Vale, un Grampus. Sufre la ira de mi Brimstone. Sufre la ira de mi Brimstone. Vale. Ah, me ha salido lo que no quería. Vale, pues nos llevamos el... nos llevamos el libro porque vamos regenerando con él y está muy bien. Deps 1. ¿Cuántos minutos tengo? Este ya me gusta más. 8 minutos para Deps entero. Está bastante bien. Genial. Me hace raro que haya sobrevivido uno. A ver si hay suerte. No. Vale, con mucho cuidado. ¡Ay! Eso me va a trolear, en efecto. Bien, T-Rate estaría genial. Daño estaría también bien. A ver, ¿dónde está mi bomba? Me han cambiado de sitio. No, no, me he liado ahí mucho, Me han cambiado de sitio y estaba intentando que volviese a su posición la bomba. Pero vale. Health up. Bien, magnífico. Mejor darle ya que después, cuando ya lo haya necesitado y sea tarde. Ahí está. Vale, tenemos la vida prácticamente completa, chicos. Qué pasada. Vale, unas bombas por aquí. Vale, tenemos por aquí la sala. ¡Anda! ¿Pero qué haces, loco? Si el juego va de abrazos, no va de que hagas eso. Bien, vamos a entrar ya. A Deps 1, entramos. Matamos al de Cage. Ostras, le quitamos poquito, Le quitamos poquito al... ostras, madre mía. Quitamos poquito al de Cage. A ver. Ahí está. Y ahí está, bueno. Rango que no nos sirve de nada y... yo creo que no voy a coger nada,
Yo creo que no voy a coger nada. Es que no me sirve nada de ahí. Qué pena, ¿no? Un rato del... Anda, qué bien. Vamos a ver si encontramos la sala de oro, que tenemos tiempo. Vale, con 6 bombas ahora sí voy a entrar en la sala de... la tienda. Hive Mind. No me interesa. Es que es bastante improbable que consiga Guppy ya. Me van a dar. Uy, casi. Vale, mi bomba, la he encontrado. Bien, ahí está. Vale, un par de moneditas. Y vamos a ir aquí. Vale, o sea, nos hemos pasado a la sala de oro. Y no tengo ningún trinket. Vale. Lo guay es que después también vamos a tener sala del demonio. Ahí está. Y fuera. Vamos a tener también sala del demonio gracias a que esta sala era rara. La que llamamos Goathead. Mira, fuera tú también por ahí. Y fuera tú también por ahí. Vale, a ver si encontramos rápidamente la sala de oro. Muy bien. Ahí está. Pues nada, parece que no es tan sencillo. Vale, bomba y moneda. Pues vamos a dejar este. Vamos a cogerlo. Iba a dejarlo al principio, pero vamos a cogerlo. Y aunque solo regenere medio. Vale, 5 minutitos, ¿eh? O sea, apúrate, Rich. Venga. Ahí está. Genial. Y vamos por aquí. Ahí está nuestra sala de oro. Y bueno, me gusta, me gusta. Es Slow Effect, es un ítem que me gusta. Venga, no cambia nuestro prim... ¡Oh! ¡Sí lo cambia! Brimstone rosita blanco, carne. Mola mucho. Buah, mola mucho, ¿eh? Un brimstone blanco, me mola, me mola. Parece así como... no sé. Mola, 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 mola mucho. Vale, Depths 2, chicos. Tear rate, daño, Curse of the Blind. Ajá. Me llevo la uña. Vale. Cada 60 segundos va a caer un pie y nos va a asustar mucho. Os lo digo de verdad. O sea, nos va a asustar mucho. Pero va a ser divertido, ya veréis. Porque nos vamos a olvidar todo el rato de que lo llevamos. Y creedme que va a ser divertido. Bien. Ahí uno fuera. Ahí está. Vale, tenemos... Uy, 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 ahí ha caído, ha caído. Ahora dentro de 60 segundos volverá a caer. Ya es que ya me estoy oliendo lo que va a pasar. Y es que me va a dar una vez de lleno. ¡No! Uy, por qué poquito. Y nos vamos a reír todos. Todos menos yo. Bien. Bueno, al menos no soy un mal ítem. Me la he jugado muchísimo ahí, podía ser... Soy Milk. Bien. Vale. Pues miramos a ver qué tenemos aquí. Un par de moneditas, pues ya está. Entramos. Vale. A ver si le cae. A ver si cae el pie aquí. A ver qué pasa. A ver, por aquí. Un montón lo han dado. Muy bien. Cuidadito. Ah, ahí casi me he mordado. Vale. Uy, es la derecha, ¿verdad? Sí, yo creo que sí. De negativo. Y esto lo pillamos. Bueno, pues Missing Page. Y nos llevamos eso. Y nada. O no. Pues lo siento, pero voy a coger... arriba a la derecha. Bueno, pues mira, My Little Unicorn. Lo usamos aquí un poco. ¡Anda! Que me han troleado muchísimo, Me han troleado muchísimo. Me han empujado y me han obligado a coger el ítem. ¡Venga, cógelo rápido! Ahí está. Tenemos ahí un... un ítem. O sea, una roca con cruz. Pero ahora quiero matar al... capullo del Carrie Queen. Pues me la puede liar muchísimo.
Vale, pero es un campeón que no genera cacas. Bien, con cuidado. Ahí está, vale. Vamos a poner aquí eso, a ver qué sale. Ah, pues no ha salido nada interesante. Jolines, por encima tenemos un pip de los chungos. A ver si le damos aquí. Ahí está. Le seguimos dando. Le seguimos dando. Bien. Y bien. Vale, tenemos un Blastocyst. Super, super, super increíble Blastocyst. Es que es epiquísimo, ¿eh? Buah, pues me ha dado. Y ahí me ha protegido. Madre mía, qué locura. Vamos a darle ya a esto. Y a ver si no nos da muchas veces más. Nos gustaría más daño y más T-Rate, pero vamos súper bien. Me va a morir. Bien. También a ver qué nos sale después del Boss Rush. Sea lo que sea. Anda, Steven versus Little Steven. Toma ya. No me acordaba. LOL. Like por mamá. No me acordaba, Dios, me ha dejado ahí súper pilladísimo, ¿eh? Como ha molado. ¡Onda! Pues vaya. Y por encima no me van a dar corazón azul. Pues vaya. Ahí está. Hemos matado a Chad. Vamos a matar aquí a Monstruo. Vamos, Monstruo. Muy bien, muy bien. Vale, aquí tenemos un chat que me pilla. Vale. Y tenemos un Gurdy invocador. Listos. 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 Y muerde. Ahí está. Vale, tenemos un corazón azul por aquí, genial. Anda, si tenemos un monstruo. Toma. Y ha caído por ahí el pie de mamá. Tenemos un corazón angelical. What? Bien. Lo vamos a pillar. Jolines. Este monstruo estaba agresivo, ¿eh? Ahí le he querido dar con la Sacrificial Dagger, pero ya era demasiado tarde. Ahí va a venir el pin. Se va a llevar una muy rica. Magnífico. Va a caer el pie de nuevo en breve. Y nos va a dejar a todos. ¡Anda! Es un obstáculo, ¿eh? El pedestal ahí. Madre mía. Bien, bien. Ahí está, listos. Y listos. Vale, viene el de Blood. Muy bien, de Blood. Jolines, ¿qué te había costado de Blood? Ay, digo, el pie. Madre mía. Venga, cárgatelo ya, vale. Bueno, me están dando una buena paliza, ¿eh? Como veis, no tengo muchísimo daño. Y pues... es una troleada. Pues casi, casi, ¿eh? Vale, ahí vamos a ver si conseguimos un corazón azul. Vale, tenemos que matar primero a Pestilence. Vale, muy bien esquivado ahí. Vale, y ahora nos deberían de dar un corazón azul. Si matamos a Famine. No, tío, no me hagas eso. Ahí está. Vale, tenemos un Death chungo. Bien. Cuidado. Vale, tenemos el muerte muerto. ¡Toma ya! ¡Madre mía! Está ayudando, ¿eh? Está ayudando. Vale, tenemos la última ronda. Un Fallen. Ay, me ha pillado ahí. Vale. Y... genial. Y... ahí está con el cuchillito. Maggie's bow has appeared in the basement. Oh yeah. Y best bad, que era a una mosquita. Bueno. Pues muy bien. Muy bien, muy, muy divertido. Vale, pues nos vamos. Aquí que teníamos, nada.
Bien, aún tenemos una sala más del demonio si esto no es XL. A ver si tenemos suerte, chicos. Venga, que no sea XL, que no sea XL. Curse of the Unknown, vale. Hay que ir con cuidado, pero vale. Pues caerá el pie en breve. Ahí está. Muy bien, no nos ha dado. Genial. Lo más importante es que no nos dé. Luego, si ayuda o no ayuda, da igual. Ahí está. Muy bien, por ahí. ¡Ole! Vamos a darle a esto. Vale, pues un par de llaves. Aunque esas no sé si voy a poder coger. Me voy a dar. No, no me he dado. Qué buena. Vale, aquí no hay ninguna roca con cruz. Ahí está, muy bien. Vale. No tengo demasiado T-rate y he tenido que tirar del... esquiva ahí, vale. Bien. Cuidado con el de arriba. Oh, le hemos dado con el... anda, Jera. Se pone esta run muy interesante. Vale, tenemos ahí un... una roca con cruz. Genial, necesitamos vida. Rematamos a los enemigos. A ver qué hay aquí. Un montonazo de moneditas. Muy bien. Le damos al libro. Y yo leo para encima, vamos por buen camino, ¿no? Ahí está mi brimstone blanco de luz. Vamos a ir a repartir luz por todo Sheol y las tierras oscuras de Satán. Ahí está, encontramos lo que viene siendo la sala de boss. Y por encima nos cargamos a este Dingle con mucho estilo. Me lo llevo. Me lo llevo una... ¡Oh, Blastodist! Super épico este enemigo. ¿No nos parece que hoy es como increíblemente épico? Lo más épico que os podéis encontrar en cualquier juego. Vale, un poquito de daño. Y... bueno, pues nos saldrán cofres. Nice. Vale, nos llevamos el Mom's Toenail y... y nos vamos, sí. Buah, pues genial, ¿eh? Curse of the Darkness. Tranquilos, tengo mi Brimstone de la luz. Ilumina, ilumina, ¿eh? Como podéis ver. Buah, va a molar mucho el efecto que va a crear. Buah, mola mucho el efecto de dar luz, ¿eh? Queda genial. Ahí está. Vamos a entrar a las salas normales de momento. Vale, hemos quitado la mitad. Ahora con el daño extra que tenemos. ¡Au! Toma. Vale, a ver qué tenemos aquí. No, gracias. Nos ha salido ahí una garrapata. No la quiero. ¡Oh! Gracias, Infamy. Siempre atento, ¿eh? Siempre atento, Infamy. A ver, cuidado. Nada, apenas le hemos dado. Anda, hay una roca con cruz. Pues me ha protegido Infamy ahí, ¿eh? What? Madre mía. Me ha asustado. Vale, ahí está. Un corazoncito. Dos corazoncitos azul, qué bien. Anda, un miniboss. De estos no nos hemos encontrado ninguno, ¿no? Bien, bien. Magnífico, pues nos vamos para abajo, yo creo. Va a ser para abajo. Ahí está. Con cuidadito. Ups. Ahí está, listos. Y listo por ahí. Pillamos moneditas si necesitásemos en el futuro. ¡Oh! No he sido por aquí. Dead end. Bueno, es lo que hay. Tenemos era, ¿eh? O sea, tenemos aquí potencial. Bien. Tú también fuera por aquí, por favor. Mola mucho que demos luz. Vale, de lovers nada. ¿Y esto? Nada, no le voy a dar. Ahí está. Vale, vamos a ver qué sale de aquí.
Muy bien, Cricket's Head ya nos ha salido, así que no, no saldrá nada súper importante de ahí. Llevamos Cricket's Head y llevamos también Goat Head. Ahí está, fuera. Mira, los dos, por ahí está. Muy bien. Anda, no le he dado bien al disparar. Vale, que queda un bichito, ¿no? Un gusano. Y de la izquierda a lo mejor. Ahí está, sí. Muy bien, pues lucha contra Momá. Me va a caer a mí el maldito pie, ya lo estoy viendo. A ver. Venga. Bien. Venga. Ahí seguimos esquivando. ¡Ole! Ha caído ahí. ¡Oh, yeah! Vale, salida del demonio. Muy bien. Y gracias a que tenemos la Godhead, podemos bajar. En realidad no, pero parece que sí. Y qué suerte. No, en realidad no, pero venga. ¡Sheol! ¡Vámonos! Venga. A ver qué tal. Uno por ahí. Otro por ahí. Uno debilitado. Venga, 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 venga. Vale, dos por aquí. Y... ¡ah! Casi debilito ahí uno. Que tenemos poco tirrey. Queda uno, ¿eh? Ahí está. Muy bien. Un montonazo de cosas. Bien. Ahí está, listo. Esa sala, yo creo que como en Sheol no he estado muchas veces, no me ha salido demasiadas y mola mucho. Ahí está. Nos convertiremos en Guppy. Con... lo mismo nos convertimos en Guppy, ¿eh? Ahí hemos matado a uno con el Sacrificial Dagger. Me he tenido que acercar un poquito, pero muy bien. ¡Buah! Menos mal que estaba con el efecto del Infamy. Bien. A mí es un trinquete que me gusta mucho, pero entiendo que no sea bueno llevarlo. Sobre todo muchas veces te salen otros trinkets mejor. Pero bueno, tenía ganas de grabar una run con el trinket este, porque es que es muy divertido. Una vez me mató el trinket y me respawneó Guppy Scholar. Eso fue, bueno, estaba llorando de la risa casi. Ahora, os podéis imaginar que de repente te caiga un pie, es porque me quedé quieto pensando en si me llevaba un rato el demonio o no. ¿Qué hacía, no? Si me la jugaba con el Guppy Scholar. Y de repente no hubo rato, sino que me cayó el pie y me mató. Y respawneé con Guppy Scholar y me pasé la run, creo. Pero, buah, os podéis imaginar la reacción mía. ¡Oh, oh! ¡Le he dado, eh! ¡Qué buena! ¡Le he dado! La reacción fue, vamos, partirme de risa. Bien. ¿Veis? Por ejemplo, este trinket me ayudaría muchísimo ahora. Ya veis, o sea... es que hacemos muchísimo más daño, ¿eh? Joder. Me da rabia ahora. ¡Ay! Me voy a llevar Momstone Nail. Toenail. Oh, este bicho me mola. ¡No! No me traiciones. Y ese no, ese no nos saluda. Famín por ahí. Venga, Famín. Ahí está. Vale, bomba por bomba. Y no sale Crowning Space, pero vale. Un Defallen. Defallencito. Ahí está, cae de nuevo el pie. Y... nada de nada. Bueno. Continuamos en la misma dirección. Estamos yendo en línea recta, como podéis observar. Y tenemos un doble de Hound, ¿no? Creo que sí. Vamos a poner una bomba. Quiero salirme. No me gusta, no me gusta esa sala. Vale, vamos para arriba. Ahí está. Ya tengo el Sacrificial Dagger. ¡Hondo! Mira, pues con el compañero. Mira, compañero. Ahí está, bravo. Espléndido trabajo. Au. Y no le he dado. O sea, no le he matado. Jolines.
Mala suerte. Vale. Muy bien. Segunda vez que lo hago bien. Creo que ya he aprendido, chicos. Ya en horas de aprender, ¿eh? Uy, 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 uy. Bien. Bien. ¡Oh, madre mía! Eso ha sido trampa, gracias, Infamy. ¡Au! Vale, vale, vale. Se ha ido para ahí una mosquita a defenderme. O al menos a intentarlo. Me ha dado ahí la maldita lámpara explosiva. Aún me han quitado vida, Tengo fe en los cofres duplicados del Dark Room. Guardian Angel. Magnífico. Logro desbloqueado. Lo podéis ver, creo, Ahí abajo a la derecha. Ahí está. Curso de Darkness. Si le damos a Jera. Y vamos a ver qué sucede. Por ahí arañas. Oh yeah. Bomba Stroll por ahí. Y no conseguimos vida, No vamos a conseguir vida. A no ser que de la patita de Guppy consigamos vida. Guppy, chicos. Pero no es un Guppy normal, sino que por encima nos chetamos de vida. Somos Guppy. ¿What? ¿Por qué? Uy, porque somos Guppy, ¿no? Pero no tengo cuerpo. ¿Os fijáis que no tengo cuerpo? ¿What? Ah, ahora tengo cuerpo, vale. Pues somos Guppy. Pues al final sí que había cundido comprarse el Hive Mind. Pero bueno, vamos súper bien. O sea, 9 vidas. Y cada vida va a ser con 3 corazones azules. Porque tenemos en el centro el Guppy Spaw. Pues hacía una barbaridad de tiempo que no me convertía en Guppy, la verdad. Vale, más moscas. Muy bien. Ahí está. Vale. Fuera por ahí. Au. Va, pero tenemos una cantidad de vida brutal, Tenemos una cantidad de vida brutal. Anda, tenemos aquí un The Hound. Muy bien. Fuera. Un cofre rojo. Uy, 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 uy. Bien, por ahí. Lo mismo por aquí, Lo mismo por aquí. Genial, una monedita. Va a ser por aquí y todo, Ahí está, le hemos dado bastante con el Sacrificial Dagger. Ah, ahí le estaba dando de nuevo, pero vale. Oh, no ha sido por aquí. No pasa nada. No pasa nada. Vamos a ir para abajo. Tampoco es por aquí. Bien. Ives Máscara. Este creo que es muy malo. Shot Speed Down y daño. Madre mía. Es malísimo. Pero lo tenía que coger, chicos. Porque nunca me ha salido. Y así ya lo he desbloqueado. A ver. Bueno, con moscas lo mismo se vuelve muy bueno. Porque como llevo moscas. Hola. Bien. Claro, las moscas le van a quitar un montazo de vida. Genial. Ahí está. Y Rainbow Baby. Pues vamos, chicos, vamos aquí al trabajo. Madre mía, las moscas, Madre mía, dos brimstones hemos necesitado. Muy bien, pues Maggie's Faith desbloqueado. Run de 35 minutitos, muy, muy amena, muy divertida. Muy, muy, muy guay. Asombroso. Pues ahí tendríamos racha de 5. Creo que las últimas 5 partidas han sido con Kane. Han sido con... con Azazel puede ser, creo que hicimos una. Sí, con Azazel fue una. Otra fue con Blue Baby, puede ser, creo que sí. Con Magdalene. A ver, fue con Judas, creo que también. Con Eve. Y esos creo que han sido los 5 personajes que hemos ganado sin parar. Y nos quedaría solo nuestro colega Samson, que es bastante bueno. O sea, es un personaje que yo creo que no va a tener problema en pasármelo el Boss Rush y el Dark Room.
Mola porque me lo estoy haciendo la primera todo y eso me mola. Y luego quedaría por aquí Head Trauma, Suicide King, Cat God Your Tongue y un par de cosillas que ya os comenté, que me dijisteis que estabais muy interesados. Pero creo que primero le voy a dar preferencia a esto. Así, si me cuadran una run, pues me cuadran una run. Recordad hace bastante tiempo que casi consigo Bandas Guild de nivel 4. Me quedé con The Lost. Cuando estaba con The Lost tuve una run que casi lo consigo. Y nada, espero que os haya gustado muchísimo esta partida, esta run y este episodio. No me lo he pasado genial, ha estado brutal esta run con Madeline. Y nada, chicos, espero que os haya gustado muchísimo. Y hasta otra. Madre mía, ese Brimstone blanco me ha encantado.